La oficina de pasaportes de uno de los pueblos perdidos del norte de Texas estaba inusualmente llena. A pesar de que había una guardia de seguridad en la entrada con un uniforme que se parecía vagamente a uno del ejército, la cola llegaba casi hasta la mismísima puerta. Insatisfechos con la espera, la gente se quejaba amargamente e intercambiaba comentarios enojados con voz baja. Los empleados de la oficina, en la cual cada residente de la ciudad podía obtener su pasaporte, trabajaban de manera extremadamente lenta y poco profesional, por lo que la fila en el pasillo crecía cada minuto. Timothy Simons, que ocupaba el puesto de guardia de seguridad, miró perezosamente la larga fila de la gente desesperada y sonreía con ironía. Había visto esto más de una vez y estaba acostumbrado a la atmósfera de nerviosismo que reinaba en la oficina de pasaportes. Timothy era joven y por lo tanto le parecía que el uniforme y la porra que ostentaba lo convertían en una persona valiente y poderosa. Por supuesto, el joven rara vez abusaba de sus poderes, pero sí lo hizo. Entonces lo hizo con seguridad. Por eso, Timothy se tensó visiblemente cuando un hombre vestido de manera pobre de unos 45 años con una fea cicatriz en su rostro demacrado y cubierto de barba incipiente entró por la puerta. Vaya, un vagabundo otra vez. Seguramente habrá perdido sus documentos en algún bar o algún sitio así y ahora quiere sacárselo uno nuevo. Como si nada hubiera pasado, cero responsabilidades. Pensó Timothy poniéndose bien mecánicamente su uniforme. Pero el hombre con la cicatriz tomó tranquilamente su lugar en la fila y esperó pacientemente. A pesar de que el avance iba lento, el extraño se comportaba con calma y no pronunció ni una palabra en todo el tiempo. Llevaba vaqueros descoloridos, una vieja cazadora sobre una camiseta también descolorida y unas zapatillas muy gastadas, casi rotas. El hombre presentaba algunas canas en el lobus temporales a pesar de que no parecía ser muy mayor. Timothy pensó que tal vez fuera por el estrés o también podría ser por genética. Al ver que el vagabundo se estaba comportando con tranquilidad, Timothy se relajó y al instante perdió interés en él. En cambio, dirigió su atención a una rubia de piernas largas que le lanzaba miradas coquetas a él, o eso al menos era lo que él creía. La cola se movía más lento que una tortuga bajo el sol del desierto en pleno mediodía. Lento pero seguro, el vagabundo con la cicatriz en la cara avanzaba hacia las mesas, en la que se suponía que debía recibir sus documentos. Mientras tanto, las personas que estaban en el pasillo comenzaron a quejarse una vez más cuando los empleados de la oficina de pasaporte les advirtieron sobre la hora del almuerzo. «Dejen de quejarse, nosotras no tenemos la culpa», dijo Amanda Parker, quien llevaba trabajando en la oficina de pasaportes varios años y se consideraba una empleada muy valiosa. «Efectivamente, cálmese, todos serán atendidos, y si no tenemos tiempo hoy continuaremos mañana», le asintió su colega pluriempleada y mejor amiga Megan Brooks. Había otra empleada más en la oficina de pasaportes que acababa de conseguir el trabajo y figuraba como aprendiz. Nancy Gómez era una joven de unos 25 años con un rostro agradable, pero aún muy ingenua e idealista. Nancy no tenía parientes y pasó todos sus años de infancia en un orfanato. Más que nada en el mundo, la joven amaba la justicia y trabajando trataba de cumplir con las reglas establecidas en todo lo que concernía a ello. Por eso, Nancy miró con evidente desaprobación a Megan y Amanda, quienes decidieron ir a almorzar media hora antes de lo previsto. «¿Por qué tomar un descanso antes cuando podemos avanzar la cola aún más?», preguntó Nancy tímidamente. En respuesta a esto, sus colegas solo se rieron e intercambiaron miradas significativas. Consideraban a Nancy una tonta ingenua y se burlaban de ella en cada oportunidad. Megan y Amanda se consideraban intocables, por lo tanto establecieron en secreto sus propias reglas en la oficina de pasaportes, que eran sorprendentemente diferentes de los establecidos por la ley. Mientras tanto, el vagabundo que estaba parado en el pasillo ya había esperado su turno y estaba listo para ser atendido en cualquier momento. Pero Megan y Amanda decidieron por sí misma que la hora había llegado y empezaron a cerrar la puerta justo enfrente del hombre. «Espere, señorita, aún faltan 15 minutos para la hora del almuerzo, por favor atiéndame. Tengo aquí mismo toda la documentación y certificaciones necesarios, no tomará más de 5 minutos», dijo el vagabundo abriendo un poco la puerta. «Disculpe, señor, ¿no lo ha entendido? Tenemos un descanso y cerramos el despacho solo una hora», dijo Amanda regalándole al visitante una mirada despectiva. El hombre acto seguido empezó a sudar por la frente y a temblarles las manos traicioneramente. «Por favor, señorita, tengo una madre muy enferma que necesita tomar los medicamentos a su hora.
Entienda, no puedo estar en la puerta de su despacho una hora más, contestó el vagabundo tratando desesperadamente de salvar la situación. Pero en el rostro de Megan y Amanda no se inmutó ni un solo músculo. Francamente, les importaba poco que un vagabundo tuviera una madre enferma que esperaba a su hijo para tomar las medicinas. Solo Nancy simpatizaba con el hombre y tenía la intención de ayudarle, pero sus compañeros no se lo permitieron. En lugar de atenderle, llamaron a Timothy Simmons desde el puesto de seguridad. Sintiendo que había llegado su momento, el guardia de seguridad apareció casi instantáneamente. «Sí, yo ya lo sabía. Sabía que este vagabundo daría problemas. Si es que al final son todos iguales», pensó Timothy haciendo una mueca. Para su sorpresa, mover al vagabundo de la puerta no fue tan fácil. A pesar de su aparente delgadez y debilidad, los músculos de los brazos del hombre le parecieron al guardia fundidos en acero. Si lo deseaba, el vagabundo fácilmente podría haber puesto en serios problemas a Timothy. Pero simplemente no lo hizo. No quería hacerlo y se dejó expulsar a la calle empujado de manera poco cortés por Timothy. Sentado en un banco de afuera, el vagabundo miró al guardia que se marchaba y dijo en voz baja, «¿Y vale la pena arriesgar tu vida por el bien de gente como tú?». Lo que vio Nancy ante sus ojos le causó una tormenta de emociones y sentimientos. Haciendo oídos sordos a los comentarios de Amanda y Megan, la chica salió de la oficina y fue corriendo a buscar al vagabundo sentado en el banco. «Disculpe mis compañeras, señor. No son personas sin corazón, es solo que están cansadas del trabajo. Déjeme ver la documentación aquí mismo, así ahorraremos tiempo y podrá regresar con su madre lo antes posible», sugirió Nancy, mirando hacia abajo un poco avergonzada. Después de las palabras de la joven, el rostro del vagabundo se iluminó al instante y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Gracias, te estaría eternamente agradecido», susurró el vagabundo y se secó una lágrima. Nancy no tardó más de 10 minutos en tomar todos los documentos necesarios. El hombre llevaba consigo un paquete completo con los documentos necesarios para obtener un nuevo pasaporte y reemplazar el anterior que se había deteriorado. Agradeciendo a la joven por su ayuda y colaboración, el vagabundo corrió hacia la parada del autobús más cercana, cuando Nancy, entre miradas de aprobación y fuertes aplausos de la gente que hacía cola, regresó a la oficina, lo esperaría una conversación muy desagradable. «¿Qué narices haces, Nancy? ¿Tienes idea del caos que se produciría si, como excepción, recibiéramos visitantes en nuestra hora de almuerzo? Mañana, por ejemplo, será otro vagabundo, y pasado mañana otro, y otros dos otro día, y la excepción se convertirá en obligación», exclamó Megan muy enojada. Pero Nancy no quería entrar en una escaramuza verbal con sus compañeras y por lo tanto, sumergiéndose de lleno en su trabajo, trató de ignorar sus comentarios. Mientras tanto, el hombre que llegó corriendo a la parada del autobús perdió el suyo. El hombre llegó solo un par de minutos tarde, el tiempo que Megan y Amanda le quitaron durante la desagradable conversación en la puerta de la oficina de pasaportes. Mirando con tristeza la esfera de su reloj, el vagabundo decidió caminar hasta su casa. El hombre inclinó la cabeza sobre los hombros y metiéndose las manos en los bolsillos de un rompevientos hecho jirones, caminó hacia el centro. Pero antes de que hubiera dado una docena de pasos, un todoterreno negro se detuvo junto a él, rugiendo con un potente motor. «¿Clive Morris? ¿A dónde vas con el mal tiempo que está haciendo hoy?». «Sube que te llevo», exclamó el conductor del Chevrolet y cordialmente le abrió la puerta al vagabundo. El hombre de la cicatriz en la cara pensó por un segundo o dos y luego aceptó la propuesta del dueño del coche. Este enorme Chevrolet perteneció al alcalde del pequeño pueblo perdido en el norte de Texas. Tom Wallace siempre fue un funcionario honesto y mientras estuvo en el cargo nunca permitió la anarquía y la arbitrariedad. Conocía personalmente a Clive Morris, quien, además de terribles cicatrices en la cara y el cuerpo, tenía varios premios gubernamentales recibidos por su heroísmo en las aguas del Océano Pacífico. Clive Morris era un suboficial a cargo de un submarino nuclear en el que hace unos años se desató un terrible incidente. Los jóvenes marineros temblaron de terror y sin saber qué hacer se prepararon para la muerte. Y solo Clive Morris se apresuró al epicentro del incendio y a costa de esfuerzos sobrehumanos pudo localizarlo. Como resultado, el valiente suboficial sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y pasó cerca de dos meses en el hospital. Después de la recuperación final, por decisión de la comisión médica, Clive Morris fue dado de baja, pero el ex suboficial no pudo encontrarse consigo mismo fuera del submarino y el ejército de la marina, por lo que prefirió regresar a su pequeñísima ciudad natal en el norte de Texas. Como Clive no tenía familia, se instaló en el rancho de su madre, quien por su avanzada edad ya no podía cultivar ni criar ganado.
De camino a la casa del suboficial, Tom Wallace escuchó su relato del incidente en la oficina de pasaportes y tomó nota en su libreta. A la mañana siguiente, Megan y Amanda se encontraron con una desagradable sorpresa. El alcalde de la ciudad fue con una inspección a la oficina y de inmediato se descubrieron varios incumplimientos. Mirando a Tom Wallace con desconcierto, Megan, Amanda y Timothy se sintieron como si estuvieran en un juicio como acusados. ¿Qué tipo de arbitrariedades ha protagonizado en su lugar de trabajo? Clive Morris es todo un héroe nacional que evitó una catástrofe global en el Océano Pacífico. Y lo echaron como si fuera un vagabundo común. Creo que deberían comenzar a buscar seriamente un nuevo trabajo, dijo el alcalde al despedirse. Al mismo día, el desafortunado trío fue despedido y salieron de la oficina de pasaportes con una expresión lúgubre. En su lugar se contrataron dos empleados jóvenes y Nancy Gómez se convirtió en la jefa de la oficina. Con su nombramiento, volvió a reinar el orden y un ambiente favorable en la oficina de pasaportes, provocado por una buena actitud hacia los clientes y el estricto cumplimiento de las leyes y obligaciones en todos los departamentos de la oficina. Clive Morris todavía vive en el rancho de sus padres y cría su propio ganado. Sobre el incidente en la oficina de pasaportes, el ex suboficial de la Flota del Pacífico prefiere no recordarlo y de vez en cuando llama a Nancy Gómez, quien se volvió como una hija para él. Clive Morris está seguro de que Nancy trabaja de acuerdo con su vocación, lo que significa que todo le irá bien en su vida.